Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? Esto es un nuevo video y esta vez estamos en la tercera parte de esta miniserie Survival. Que bueno, no he subido muy seguido, pero ya estamos aquí. Y bueno, se preguntarán en dónde estamos. Y pues bueno, estamos cerca de lo que va a ser la próxima casa que voy a construir ahí. Aún tengo la maldición del ¿cómo se llama? Bueno, del que maté hace. ¿Por qué tengo tanto tiempo? Porque está en. ¿Qué? Ok, no sé por qué la sigo teniendo. Pero bueno, en este episodio vamos a hacer el inicio de la casa. Yo creo que lo vamos a hacer así. Así que vamos a recolectar material que creo que estoy pensando y yo creo que voy a ser tipo casa moderna, pero no estoy seguro. Voy a recolectar madera de jungla. De hecho ya tengo, bueno, en el cofre que guardé por ahí. Y también quiero domesticar ese lobo, pero ese va a ser aparte. Quiero, miren, por ejemplo, ya tengo tronco de roble y tronco de jungla, entonces quiero hacer una casa moderna, lo cual no sé si hacerla como el video que hice hace. ¿Qué me dio? Un lingote de oro. Bueno, subí un video hace como una semana o hace días, no estoy muy seguro, pero no sé si hacerla moderna. Lo estoy pensando, si no, pues déjenme en los comentarios y yo les haré caso, porque la verdad estoy indeciso si hacerla moderna o hacer una casa pues normal. Sin mucha magia. Pero bueno, a ver. Ya tenemos todo esto. Y a ver, vamos a recolectar madera. La madera es muy importante para hacer este tipo de casas. Porque si no va a ser luego muy jodido recuperarlas. Ok, vamos a seguir recolectando la madera. Esto, pues, no sé cuánta madera. Pero voy a hacer ahorita la base. Yo creo que va a ser un 10x20 o un 20x10. O un 10x15. No sé. No sé cuánto voy a utilizar. Y también necesito recolectar más materiales porque estoy muy escaso de materiales también. Pero eso no sé cuándo lo haré. Quizá lo haga en stream, en Twitch. Quizá, porque sí necesito muchos materiales. Ando muy escaso. Solo tengo 5 diamantes, 3 de oro. Y pues vamos a necesitar más cosas, la verdad. 12 de lápiz lazuli. Ah, necesito librerías y encontrar aldeanos. Y también necesito encontrar una Nether Fort. Va a estar muy complejo. Faltan muchas cosas en esto, pero a ver, vamos a construir primero la base de la casa. Yo creo que la voy a hacer más o menos. ¿Qué les parece? Aquí. Aquí me parece bien, ¿eh? Vamos a hacerla de un. Vamos a hacer de 10. Vamos a ver cómo queda de 10. 1, 2, 3, 4, 5. No me jodas ahorita. Ando trabajando, no me jodas. Muerte. Ok. Vamos a quitar esta parte de madera porque ya me equivoqué. Y bueno, vamos a continuar. No me sé en qué lugar me había quedado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 siento que es algo considerable. Uy, no, si lo hago por 20 va a quedar enorme. Yo creo que voy a intentar con 10 por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bastante decente. Sí, yo creo que va a ser por 10. Sí, una 20 me tardaría años construyendo, entonces mejor lo hago a la segura. Y a ver, vamos a ver. Es más, no, ya me pasé. Ah, es para acá, sí. No, ay, no, ¿por qué pusiste bloque ahí? Vamos a ponerlo acá. Acá, quitamos esto, si no, no va a quedar. Y vamos a hacer esto. Otra vez me equivoqué, de verdad, ya, se va a quedar así. Y bueno, algo que vamos a necesitar, bueno, obviamente es el piso. Vamos a poner todo tapizado de madera. Y yo creo que vamos a necesitar concreto blanco, lo cual. Ya se me acabó. Ah, no. Aquí tengo más madera. Ok, vamos a terminar esto. Así. Pim pam, pim pam. Pim pam, pim pam. Y bueno, algo que les quería comentar es que muchas gracias por el apoyo que ha recibido el video del tutorial de la casa. Sé que no comenté todo el video. Eso sí es algo que me falla, pero es que se me hacía muy difícil. Pero de verdad, muchas gracias por. Creo que ya tiene 1000 reproducciones y de verdad. No tienen la idea de lo feliz que estoy con eso. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Ya son 10. Más o menos se va a ver así. Algo que voy a necesitar es quitar arena y grava para tener más. Para hacer el concreto. Y obviamente también necesito más polvo de hueso. Necesito matar esqueleto. Bueno, en lo que estaba esto, esperaba la noche. También quité ya. La grava que está ahí, de hecho ya tengo aquí 11 de arena y 25 de grava para hacer el concreto. Y justamente voy a ir en busca de esqueletos. No me quiero quedar sin espada porque si no voy a estar muertísimo. También había. Quiero tener un lobito, pero bueno, para eso necesito huesos y entonces también van a funcionar eso. Voy a hacer una espada porque si no me voy a quedar muerto por ahí y no queremos eso. No queremos morir, no muerto. Y a ver, vamos a buscar. Esqueletos, uy, no me quiero perder tampoco. Tengo antorchas, supongo, ¿no? Uy, no tengo antorchas. No, si no, no, si me voy a perder. A ver, vamos a ver. No tengo carbón. Tengo carbón por acá.
44. Bueno, siento que con 44 de carbón va a estar bastante bien. Vamos a hacer esto y pues vamos a hacer las antorchas que me salgan. 18, ok. Bueno, me salieron suficientes. Ah, sí tenía antorchas. Bueno, ya vale. Uy, también necesito arañas para la tela. ¿Me diste tela? No me diste tela. Necesito arañas para hacer una caña de pescar. Y bueno, obviamente necesito el hilo. Pero a ver, vamos a ver. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Bueno, voy a buscar y ahorita que los encuentre, nos vemos ahí. Uy, miren, ya encontré esqueletos. Ay, pero el problema es que hay una bruja y de verdad las brujas son dos brujas y un creeper. Ok, esto ya se está poniendo difícil, señores. Entonces, voy a hacer la 13-14, que es dar toda la vuelta. Flechazo. Ojo, ojo. Uy, si mata el esqueleto al creeper, me van a dar. Ok, explotó eso. No era mi intención, pero vamos, dame huesos. Y me voy porque no quiero agarrar. Si agarro los huesos, si agarro los huesos, sí, tengo dos huesos. Necesito más. Uy, una vaca, ¿eh? Una vaca me vendría bien en este bioma. Está atorada. ¿Qué carajos? Nuevo concepto. Me gusta el Minecraft, siempre era tan realista. Pero ok. Sigo buscando más esqueletos, pero solo encuentro zombies. A ver. Creo que, bueno, chance en el bioma de. De nieve, bueno, de abetos. Uy, hilo. Perfecto, tengo dos. Te mato a ti, te mato a ti. Y a ver, vamos a seguir buscando esqueletos porque sí está medio complicado esto. Ok, ya encontré otro esqueleto después de estar aquí buscando como 5 minutos. Ven, muerto, ya tenemos 4 huesos, lo cual nos viene muy, muy bien. Voy a ver si. Es que no he encontrado. En ese bioma no encontré esqueletos. Y se me está acabando la comida. Pero a ver, voy a ver si. Encuentro un. Por lo menos necesito dos huesos más y ya con eso estoy bien. Ok, casi muero. Ok. Ok, miren, no encontré una. No encontré esqueletos, pero encontré una entrada a una mina. No sé si esté bien, pero pues lo averiguaremos. Oh, justamente a ti te buscaba, ¿eh? A ti te buscaba. Vamos, vamos. Muerte, muerte, muerte. Bien, no me dio huesos. Ok. Qué fastidio, ¿eh? Qué fastidio tratar de. Uy, una zanahoria. ¿Dónde está la zanahoria? Ok, ya tengo zanahorias. Digo, un poco inútiles son las zanahorias. Bueno, para los puercos nada más, pero bueno. Ok, por aquí está la entrada a la mina. No sé qué tan. Uy, me lo voy a llevar, ¿eh? Este episodio no va a ser de minar, pero me voy a llevar el hierro. Ok, nos vemos de regreso en. La guarida provisional. Ok, justamente acabo de ver aquí un cerdo y por ahí hay otro cerdo. Entonces voy a tratar de jalarlos con una zanahoria. Pero el problema es que no tengo vallas. Entonces tengo que hacer vallas rápido antes de que se me vayan. ¿Dónde están las vallas? ¿Dónde están las vallas? ¿Dónde están las vallas? Ok, voy a hacer. Yo creo que con 21 es más que suficiente. Rápido, rápido, rápido. Por aquí, por acá, por acá. Ok, ya la reina. Por aquí, por acá. Por acá, por acá, por acá. Te voy a tener que quitar. Ok, estamos aquí. Aquí. Me falta una puerta. Ok, ya esto está improvisado 100%. Ok, oh, mira. Qué agradable sujeto. Solo falta el otro puerquito. Y ya está. Ok, ya vamos a ponernos esto aquí. Y rápido quito esto. Lo vuelvo a poner. ¿Dónde estás, puerquito? Nice. Ven, ven para aquí. Ven para acá, ven para acá. Ven. Ven, estoy acá. Ok. Nice. Ok. Entra, entra, entra. Entra, amigo. Vamos, hermano. No. Ok. Necesitas un espacio más grande. Vamos. Uy, este cerdo es retrasado, ¿o qué? Ok, ya están perfectos los dos. No se van a salir aquí nunca. Y no tengo otra zanahoria, pero la voy a plantar porque necesito reproducir a los cerdos. Entonces plantamos esto. Vamos a recoger unas papas. Plantamos, plantamos, plantamos. Hay que ser ecológicos, muchachos. Ok, 7 papas. Nos vienen muy bien. Y ahorita recojo el trigo. El trigo es opcional, la verdad. Ahorita no es tan interesante el trigo. Ok, uy, ya que se me quedó sin comida. Vamos a guardar esto. Ah, no, pues de hecho podemos empezar a hacer el concreto blanco. El concreto blanco, ¿cómo se hace? Pues muy fácil. Necesito. Ah, un pájaro. Ok. ¿Y un. ¿Qué? ¿Cómo salió ese sujeto? ¿Qué carajos? Ok, este está muy. ¿Qué está pasando aquí?
¿Qué carajo está pasando aquí? Bueno, no sé qué estaba pasando. Vamos a hacer ya se me olvidó qué íbamos a hacer. Ah, concreto blanco, sí. Vamos a hacer. Bueno, me voy a quedar con un hueso. No sé cuánto colorante me van a dar. Tres, polvo blanco, ok. De hecho, creo que tenía. Ah, no, no tenía. Me confundí de objeto. Vamos a hacer el concreto blanco, polvo de hueso, tinte blanco, vamos a hacerlo. Y vamos a hacer el concreto blanco. Que el polvo de concreto blanco nada más me dio 48, pero yo creo que va a servir suficiente para hacer la base de la casa. Y voy a ver cómo lo hago. Estoy pensando. ¿Cómo se vería la casa? Podría ponerlo, empezar a construir aquí. Miren, aquí va a estar esto, aquí va a estar esto. Y aquí puedo poner dos puertas de hierro. Ok, se me olvidó que tienen gravedad los bloques, perdón. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a. Joder, se me olvidó otra vez. Quitamos esto. ¿Y dónde dejé el bloque? Aquí está. Y quitamos esto. Ok, mientras vamos a poner esto aquí y esto aquí. Y esto lo vamos a poner otra vez acá. Se me olvidó, se me olvidó. Pero mira, más o menos mi idea va a ser así. Ah, la tengo que construir más grande. Olvídenlo. Si no, va a quedar muy pequeña y no, no se va a ver bien. Vamos a construirla de 3, quizá. ¿Cómo se verá de 3? Se va a ver muy pequeña, pero yo creo que compacta se va a ver bastante bien, ¿eh? Pues bueno, esto ahorita no, no es tan importante. Vamos a arreglar esto. Nada más voy a ponerla como la base y terminamos el episodio. Y miren, muchachos, más o menos así queda la casa. Pues se podría decir que sin nada. De hecho, voy a ir a por la cubeta de agua que supongo que tengo aquí. Pero miren, así ya va a quedar esto. Ahorita le voy a echar concreto, digo, le voy a echar agua, perdón. Y para ver cómo queda ya con todo blanco, porque la verdad es que este polvo blanco así no queda tan cool. Pero a ver, vamos a ponerle acá, ponemos esto aquí. Esto acá, esto acá. Esto acá. Esto acá. Y por último, esta hilera. Y ya más o menos. Ok. Mi idea, yo creo que voy a ver en creativo más o menos esta estructura. Y me voy a hacer una casa. Creo que esta vez va a ser compacta. Digo, chance la hago de dos pisos, pero no estoy seguro todavía. Pero miren, algo muy básica, algo cuadrada, porque pues ya saben, es Minecraft. Y bueno, aquí está esto. Voy a recolectar. Bueno, voy a esperar a ver si puedo conseguir más huesos. Y voy a pescar. Ahorita que pesque. Ah, no, de hecho tengo tinte blanco. Entonces, ¿qué fue lo que me faltó? Arena. Ok, muchachos, voy por arena y nos vemos ahorita. Y bueno, más o menos así se ve. Digo, no tiene mucha forma, pero en el siguiente episodio le voy a adelantar o le voy a adelantar en streaming. Que si no, qué chance hago streaming el jueves o el viernes, un día de estos. Les avisaré de todos modos por la comunidad, por los anuncios de la comunidad en YouTube. Y bueno, espero que pues me visiten a ver. Ahí les voy a poner el link de mi canal de Twitch. Voy a estar minando y también voy a estar, pues, tratando de acabar la casa, ¿no? Bueno, no acabarla, pero sí avanzarle. También necesito pescar, porque pescar está algo jodido. Y bueno, pescar, lo bueno de pescar es que te puede dar buenos libros y aparte te puede dar cosas, ¿cómo se llaman? Estas cosas, libros, libros con buenas, con buenos encantamientos. Y de hecho, ya por último, ¿qué iba a hacer? Voy a tratar de ver más polvo de hueso o más huesos, como le quieran decir, porque pues necesito más como tinte blanco. Y bueno, ustedes esto ya no lo verán, pero voy a estar aquí farmeando a ver si encuentro más esqueletos. Pero bueno, eso lo voy a dejar para el siguiente episodio. Y bueno, muchachos, de verdad muchas gracias por ver este video. Voy a estar subiendo más contenido de YouTube. Me gustaría saber también ustedes qué les gustaría ver para pues grabar videos ya sea de Minecraft o de cualquier juego. Y bueno, espero les haya gustado este video, por favor den like si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.